Si hablamos de Manuel Salcido, probablemente muchos no ubiquen el nombre, pues este personaje se hizo popular por su apodo. Su sobrenombre lo obtuvo gracias al personaje encarnado por el actor Joaquín Cosío en la película El Infierno, pero este cochiloco era más sanguinario y temido que el de la ficción. Manuel Salcido Unzueta nació en 1955, en un poblado en Sinaloa y podría considerarse como el primer sicario en servir a los grandes jefes de las drogas en México. Como es común entre las organizaciones criminales, sus integrantes llevan apodos que de alguna manera describan su personalidad o su físico. El Cochiloco sirvió en sus primeros años a Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, pero su ambición por crecer en el tráfico de drogas lo llevó no a adquirir más dinero, sino a su muerte. Manuel Salcido se ganó el respeto del crimen organizado, tanto que se convirtió en el responsable de la seguridad de sus jefes y poco a poco se adentró a las operaciones y estrategias para transportar la droga y blanquear el dinero. Uno de los anhelos de Manuel era poder disfrutar de las fiestas de carnaval que se celebraban en Sinaloa, por lo que fue el primero en hacer pesar su ley sobre los reglamentos de los organizadores para que el narco pudiera estar presente o ganara los títulos carnestolendos. El Cochiloco pasó dos décadas bajo el cobijo del llamado jefe de jefes, pero también aprendió del negocio de grandes figuras del narco como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Se dice que precisamente los tres lo habían elegido para seguir con el mando de su organización criminal. Cuando los tres grandes de la época fueron detenidos, el Cochiloco tomó las riendas del negocio, pero cometió un grave error al ofender a los narcos colombianos, quienes terminaron con su vida en un 2x3. El Cochiloco fue asesinado por un grupo de sicarios en la avenida Obsidiana y la Pistla Azulí en Zapopan, pero otras versiones dicen que el atentado fue por parte de militares. ¿Qué lo llevó a la muerte? Su ambición. Aparentemente, el Cochiloco robó el cargamento de drogas a un cártel colombiano y la ofensa tardó solo un par de días en cobrarse. La fama del Cochiloco fue tal, que por eso una parte de su vida se retrató en la película de Luis Estrada. Con información de 111 Jalisco y YouTube. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.